Hola chicos, ¿qué tal? Como podéis ver, me mudé, ya no estoy practicando en casa. Un amigo me prestó su sótano y bueno, estoy súper happy y mis vecinos también. Y ya que puedo tocar un poco más, ¿no? Sin molestar a nadie, pues me puse a ensayar últimamente. Estaba sufriendo un poco con el control del bombo y en general tocando en tempos rápidos. Y me puse ahí a ensayar, a ver vídeos y tal, y poco a poco llegué al punk rock. Yo a este estilo le tengo mucho cariño y a los bateristas punky, ¿no? Yo ya sabéis cómo tocan, ¿no? Ahí con ganas, con energía, todos sudando, sangrando, como debe ser, ¿no? Y aunque el punk está considerado un estilo bastante básico y sencillo, en realidad tocar punk no es nada fácil. Y tocando este estilo, uno puede desarrollar muchas habilidades en el instrumento. Hoy os voy a enseñar un par de trucos que ayudan mucho en la hora de tocar punk. Os voy a enseñar dos ejercicios muy sencillos que para mí son súper útiles. Vamos a practicar varias cosas a la vez, algo que a mí me gusta mucho ya que ahora tiempo. Vamos a trabajar en el control del hi-hat, del bombo y en nuestros repiques todo a la vez. Primero os voy a comentar un par de cosas y luego os dejo los ejercicios. Primero, ¿cómo tocar el hi-hat? Bueno, en los viejos tiempos los bateristas lo tocaban acentuando cada golpe. Y si queréis ser auténticos, lo podéis tocar así, como Tre Cool de Green Day, por ejemplo. Pero yo creo que es mejor aprender también a usar Pumping Motion, o sea, el acento con el hombro de la baqueta y el golpe flojo con la punta subiendo la muñeca para ejecutar el siguiente acento. Casi soltamos la baqueta y el golpe sale solo. Es una variación de la técnica Moeller y si queréis saber más, aquí en YouTube hay un montón de vídeos sobre el tema. Tocando el hi-hat así, el beat suena diferente, es verdad, pero también nos permite tocar mucho más rápido con menos esfuerzo. Bueno, ya que tenemos eso claro, vamos a ver el primer ejercicio. Aquí vamos a trabajar en el control, el aguante y la velocidad de la mano derecha y el pie derecho. Y además, cada cuatro compases vamos a tocar un repique sencillo pero bastante típico para el punk rock. El segundo ejercicio está dedicado en el Double Time Punk, o sea, el ritmo de la canción con la que empezó el vídeo. Aquí vamos a usar la misma técnica en el hi-hat, pero los acentos, los golpes fuertes van a coincidir solo con la caja y los golpes flojos van a coincidir con el bombo. Eso puede ser un poco difícil en el principio, pero una vez controlado nos va a permitir a tocar en tempos rápidos sin tensión. Una cosa que nos puede causar problemas es incorporar el crash, porque se rompe la fluidez del movimiento de la mano derecha y en vez de tener una continuación de golpes fuertes y flojos, tenemos tres golpes fuertes seguidos. Por eso en el siguiente ejercicio está incorporado el crash,
así nos podemos acostumbrar con aquel movimiento desde el principio. Bueno chicos, espero que todo eso sea útil, pero la verdad es que aparte de los ejercicios, lo mejor que podéis hacer es tocar canciones. Si os gustó el vídeo, ahí está el like, también suscríbanse si queréis ver más vídeos. Peace and love y hasta la próxima. Chao.